Bon dia, benvinguts al tercer seminari d'arqueologia experimental del Museu d'Arqueologia de Catalunya, l'ús de les fibres vegetals a la prehistòria i la protohistòria. Voy a dar paso a la primera ponencia y, de hecho, me hace una especial ilusión poder presentar a la doctora Susana Romero Brugués, que realizará la ponencia inaugural de este seminario. Y su ponencia está dedicada a la cestería y la cordelería prehistórica. Yo creo que es una oportunidad única de poder escuchar a la doctora Susana Romero con un análisis general sobre estas cuestiones relacionadas a la cestería y la cordelería prehistórica. Bien, Susana Romero Brugués es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis dedicada exclusivamente a los estudios de producciones de la prehistoria realizadas con fibras vegetales. Y siendo una de las pocas tesis que se han hecho en relación a estas cuestiones en todo el Estado. Su principal área de investigación es la arqueobotánica, especialmente sobre las evidencias directas en fibras vegetales en forma de cordería y cestería del nordeste de la península, pero también de las Islas Baleares. Ha estudiado un conjunto amplio de estos ítems y se ha centrado, por ejemplo, en el yacimiento de la Edad del Bronce de la Cova de Aspas, en Ferrerías, en Menorca, pero también ha trabajado un conjunto magnífico recuperado del yacimiento neolítico lacustre de la Draga, así también como un conjunto de cordería y de cestería de las covas del FEM en Ulldemolins, en Tarragona. Finalmente, también ha introducido en su trabajo el estudio de las evidencias indirectas como son las improntas de la cestería en las bases cerámicas. Pues nada más, después de esta presentación, Susana, quan vulguis, pots començar la teva comunicació. Recorda que tens 40 minuts i després tindrem 10 minuts de debat en base a les preguntes que realitzaran els assistents al seminari. Moltes gràcies. Ara sí, eh? Perfecto. Susana, disculpa, era una cuestión técnica que lo hemos solucionado rápidamente. No pasa nada. Gracias, gracias. Perdón por la demora. Primero de todo, pues me gustaría agradecer el hecho de poder participar en este presente seminario y que me se haya dado la oportunidad de explicar lo que ha sido gran parte de mi investigación reciente, que es el conocimiento de objetos elaborados en fibras vegetales en la prehistoria reciente, como son pues cordelería y cestería. Con esta presentación se pretende hacer un recorrido por las evidencias directas e indirectas de objetos vegetales conocidos para poder partir de un contexto que nos permita situarnos en el conocimiento que de estos restos se tiene. Y es que nos podríamos preguntar, ¿dónde recae la importancia del estudio de este tipo de objetos perecederos, ¿no? ¿Qué nos pueden aportar sus conocimientos al estudio de nuestro pasado material? Y es que si miramos a nuestro alrededor nos daremos cuenta que vivimos rodeados de objetos que cumplen la misma función que desde el momento en que fueron confeccionados, como ahora recipientes a modo de contenedor, cordeles para suspender objetos, para gestión de recursos, obtención de alimentos. Aunque adaptados a nuestros tiempos, estos mismos objetos nos dan solución a las mismas necesidades de supervivencia que en el pasado, las cuales no han variado tanto a lo largo de los años. Y es que la utilización de fibra para producir objetos vegetales aborda las tres necesidades básicas, como son la comida, la ropa y el refugio. Y es fácil pensar que en el pasado este tipo de objetos habría dado respuesta entonces a las mismas necesidades o necesidades de almacenaje, obteniendo recursos, transporte. No obstante, por desgracia, su conocimiento queda relegado a su preservación en los contextos arqueológicos. Su preservación es casual, es un conjunto de diferentes contextualidades, y su preservación es extremadamente escasa dada precisamente a esta naturaleza perecedera de este tipo de objetos estudiados. Este hecho ha condicionado y condiciona enormemente el conocimiento que tenemos de nuestro pasado material por esta misma naturaleza efímera.
valorar un contexto material arqueológico es hacerlo desde la perspectiva que aquello que se conserva y se observa es una mirada de la producción humana. Por eso es necesario darle la importancia necesaria al estudio de la tecnología, preceder en todas sus formas, para poder tener así un conocimiento más global de los procesos de producción y consumo de las unidades pasadas. ¿Y cómo son entonces los estudios conocidos para este tipo de objetos? ¿Qué es lo que sabemos de ellos y cómo son estos tipos de estudios? Puedo decir, después de indagar largamente entre Susana, ellos... Susana, disculpa. ¿Sí? Tienes una conexión baja. Te recomiendo que quites la cámara. No te vamos a ver, pero yo creo que te vamos a poder escuchar un poco mejor. Gracias. Perfecto. Perdón, continúo. A ver si ahora se me escucha mejor. Entonces estaba comentando que cómo son estos estudios y qué es lo que sabemos sobre ellos. Y después de estudiar, de indagar y de leer mucho al respecto, su problemática, su estudio no recae solamente en su escasa conservación, sino que como consecuencia los estudios previos son inexistentes, son muy parciales o totalmente sesgados a ciertas áreas geográficas, a tipos de material o a modas metodológicas. Además, de forma generalizada, en los casos donde se conocen estudios sobre tecnología vegetal, varía enormemente según la región climática, ya que la disposición de especies vegetales no es la misma y las técnicas de confección se ven modificadas en función de la materia vegetal usada. El efecto son diferencias tipológicas, estilísticas y conceptuales que pocas veces se han tenido en cuenta. Otra consecuencia es que las propuestas metodológicas están poco estandarizadas y la información la encontramos de forma muy dispersa. Respecto a la península ibérica, este tipo de estudios también son más bien escasos y poco sistemáticos y generalmente se basan en descripciones morfológicas y adscripciones a técnicas de manufactura. Todos abordan una visión ancha que incluye funcionalidades, aplicaciones de gestión de recursos. Y es que insisto en la idea de que estos objetos elaborados con materiales vegetales son producto de unas necesidades sociales concretas para una época y unas comunidades concretas y que traen adscritas características de la cultura que los produjo, también maneras de hacer o de sus tradiciones y como tales, su conocimiento y su estudio nos puede aportar información sobre aspectos básicos de producción, desde abastecimientos de materia primera, su transformación y posterior funcionalidad, aportando así datos holísticos al conocimiento de estas comunidades pasadas. De aquí la importante necesidad de su estudio a través de una mirada global y conjunta. Es por esta razón que considero importante para aproximarnos a nuestro pasado material vegetal el hecho de que a partir de un conocimiento contextual, que no será necesariamente sistemático, de las evidencias tanto directas como indirectas que se conocen para este tipo de restos, podamos dar una visión de su conocimiento a nivel global. No solamente es posible obtener datos de los restos de forma directa, sino que también se vuelve indispensable el estudio de sus evidencias indirectas en todas sus formas. Y a continuación, entonces, son estas evidencias, este conocimiento lo que se va a exponer. Por afinidad cronológica y geográfica, el estudio que aquí presento se ha visto enfocado a conocer restos de la península ibérica y Baleares dentro de un rango cronológico de prehistoria reciente. Pero dado que los estudios ponen en énfasis a diferentes aspectos, se incluyen también restos americanos, ya que son los que más datos tecnológicos me han aportado. Toda la búsqueda de los restos conocidos de cordería y cestería ha ido encaminada a elaborar un estado de la cuestión de la investigación de este tipo de objetos, pretendiendo obtener un marco de datos para contextualizar el conocimiento de estos restos vegetales. No se ha pretendido hacer una búsqueda sistemática, sino dar, como he explicado, una visión de las evidencias conocidas que sí representan una muestra de las diferentes técnicas utilizadas y de los usos que se les dieron. Creo conveniente, antes de empezar la recopilación,
explicar de forma muy resumida las diferentes tecnologías de producción, tanto para cuerda como para cestería. Por lo que respecta a cuerda, en esencia, su producción implica la unión de fibras vegetales cortas y discontinuas para crear un hilo largo y continuo a través de tres sistemas, que son la torsión, el trenzado y el anudado. Así, entonces, una cuerda es el resultado de unir un conjunto de elementos que se nombran o que se llaman cordeles, los cuales se unen entre sí a través de su torsión, o se cruzan uno encima del otro a través de su trenzado, o se pueden anudar de extremo a extremo. En cuerdas hechas por torsión, esta puede tomar la dirección hacia la derecha, con nomenclatura conocida de torsión S, o hacia la izquierda, conocida como torsión Z. Dentro de la tecnología cestera se determinan tres tipos de técnicas, dada la relación que tienen entre sí sus dos elementos fundacionales, que son la trama y la urdimbre. En primer lugar, la cestería tejida o trenzada se basa en el cruce de sus elementos, donde estos, los dos, tienen un papel activo y se entrecruzan de forma alternada. En segundo lugar, en cestería atada o cordada, la trama es la parte activa, la cual se va atando en torno a un seguido de elementos verticales pasivos, que se llaman urdimbres. Y en tercer y último lugar podemos mencionar la cestería en espiral cosida, que se basa en la formación de una espiral, que sería la trama, a través de su cosido mediante puntadas, que serían precisamente la urdimbre. Como evidencias indirectas de cordelería y cestería, podemos nombrar artefactos que estarían relacionados, como muchas de las herramientas necesarias para la confección de cuerda o cestería. Podríamos incluir aquí partes activas de proyectiles, instrumentos de golpeo, arcos de caza, que tendrían cuerda como parte funcional de estos objetos. A modo de ejemplo, de forma arqueológica se conocen ejemplos de envoltorios en raspadores de fibras en la cueva del Guitarrero en Perú. También se pueden mencionar los ornamentos personales encontrados en diferentes yacimientos, como son los objetos perforados en hueso e incisivo de lobo encontrados en Austria, los cuales son considerados como la prueba indirecta más antigua del uso de cuerda o cordel. También se conocen conchas marinas perforadas y pintadas, como las provenientes de la Cueva de los Avianos, aquí en Murcia, en la península, así como numerosos ornamentos ya desde el Paleolítico Superior, conocidos y con continuidad en el Neolítico, como el conjunto de conchas de fauna encontrada en la Draga en Bañolas, en Girona, o la Cueva de Lor, en Valencia. Continuando en el Neolítico, lo mismo sucedería con la cerámica, por ejemplo. Este tipo de objetos con base convexa y numerosos se pueden relacionar con el uso de cuerda, ya que muchos presentan asas verticales que revivían el uso de este tipo de objeto para ir suspendidos, y con un amplio conocimiento de ejemplos a nivel peninsular. Lo que respecta a la necesidad de herramientas para procesado vegetal, tanto para cordelería como cestería, se pueden relacionar con su uso a través del análisis funcional de objetos que son raspadores líticos o punzones de hueso. A modo solo de ejemplo, se podrían citar los fragmentos de hueso marfil provenientes de Dolnivestice o de Addedo, los dos en Arabia, o los punzones de hueso biselado de Bogelhert en Alemania. Siguiendo la misma línea de estudio, se ha detectado que en algunas espátulas de hueso provenientes de Arenosa Shelter en Texas podrían ser interpretadas para su uso en el proceso de piezas y hojas para la obtención de fibras vegetales. Algunas conchas recuperadas aquí en la península, como en Santimamiña, en Vizcaya, o cierta malacología también mencionada en La Draga, sugieren su uso vinculado al procesado vegetal no leñoso para la obtención de fibra y la confección de cuerda y cestería. En otro ámbito, las representaciones figurativas del arte rupestre
pueden ser y son muy buenos ejemplos de evidencias indirectas para la producción de cuerda y cestería. Hay un amplio repertorio de este tipo de restos, imposible de nombrarlos todos, pero sí hacer una pequeña síntesis por lo que respecta a arte levantino y en algunos casos de arte esquemático, donde se representan objetos confeccionados con fibras de forma total o parcial. Entre ellos se podrían decir los arcos con cuerda o diversos tipos de cestos, como por ejemplo en la cueva del Cingle de la Mola Remigi en Castellón, donde se representan figuras humanas trepadoras, o también en la cueva de la Araña en Valencia, con escenas de recolección de miel, valiéndose de cuerda y de un cesto para la obtención, ¿no? También a través del arte mueble ha sido posible identificar objetos vegetales como posibles cuerdas en plaquetas de piedra, solo por mencionar los datos en la cueva del Parpallo en Valencia, o en la cueva del Caballo o cueva de Romanelli, las dos en Italia. Otro ejemplo de arte mueble serían las muestras de representaciones femeninas realizadas en piedra o otros materiales duros, con gran cantidad de detalles en sus vestidos y en sus ornamentos. También solo a modo de ejemplo se conocen representaciones de cabezas donde parece que lleven unos tocados posiblemente vegetales en la cabeza, como es la figurina de Brassenpuy en Francia o la de Willendorf en Austria, así como posibles faldas o tocados vegetales de vestimenta como la figurina de Lespugue aquí en Francia o la de Gargarino. Para acabar con este seguido de evidencias cordeleras y de cestería de forma indirecta, se pueden mencionar y se tienen que mencionar la información proveniente de las impresiones en materiales blandos como en arcilla y betún, ya que es una gran fuente de información indirecta. Se conoce una decoración cerámica a base de marcas de cuerdas en diferentes lugares y para diferentes cronologías, ya sea en Estados Unidos, la cerámica de Jomon del Japón, o cerámica cordada en Europa o península ibérica. Solo para mencionar algunos ejemplos europeos y del Próximo Oriente, se podrían citar los restos de cerámica cordadas de Skan en Suecia o los restos conocidos de Nahal Gemar en Israel. Para la península ibérica se tiene constancia de cerámica decorada con impresión de cuerda y en el Neolítico reciente y primeros momentos de la Edad del Cobre. Y otra vez, a modo de ejemplo, yacimientos como Villa Filomena en Castellón muestran parte de estas evidencias. Para cestería, estas impresiones en materiales inorgánicos se consideran la prueba indirecta más importante para obtener este tipo de información y se pueden vincular objetos cesteros con la confección de vasos cerámicos, ya sea con el uso de esteras vegetales a modo de torno o con el uso de moldes vegetales. De aquí las diferentes impresiones a nivel basal o en pared de los fragmentos cerámicos. Estas impresiones obviamente se producen cuando la arcilla aún está húmeda y, como se ha dicho, se relacionan con la producción de cerámica en diferentes tecnologías. Sus impresiones de objetos vegetales también se pueden encontrar a través de elementos vegetales como entramados o cubiertas que accidentalmente pueden haber dejado impresión en materiales blandos y después se puedan haber secado con el paso del tiempo. No solamente en arcilla, también en materiales como el betún, donde se le relaciona esta impresión con una función más de impermeabilización. Y aquí se muestran un par de restos. Cabe la necesidad de decir que las pruebas más antiguas de uso cestero a través de diferentes presiones dejadas en arcilla húmeda datan del Paleolítico Superior
y se han documentado en Donetsk y Pavlov, los dos en Moravia. Y en la crítica se pueden citar los fragmentos de arcilla recuperados en las cuevas de Santa Mayra, en donde se documentan fragmentos de cestería tejida para estas cronologías tan arcaicas. En el próximo Oriente es donde se han recuperado mayor número de restos de impresiones para estratos precerámicos, como las impresiones en betún de la cueva de Shanidar en Irak, o las impresiones en arcilla en Jericó, en Israel. Y ya en contextos plenamente neolíticos, este tipo de evidencias son más frecuentes en Europa, y a modo de ejemplo se citan algunos restos documentados en la península ibérica, como por ejemplo los provenientes de la cueva de las Cendras en Alicante, o las ocho impresiones sobre arcilla recuperadas en Covafonda, en Salomó, en Tarragona. Para este último conjunto, estudiado recientemente, ha sido posible documentar la técnica de espiral cosida en la confección de esteras vegetales impresas, básicamente en las partes basales de estos fragmentos cerámicos, y esta determinación ha sido posible a través de desarrollo de un programa experimental que corroboró las hipótesis productivas vistas a nivel de observación directa de las evidencias en negativo y la posterior corroboración de estas evidencias con la producción a nivel experimental de estos tipos de esteras vegetales y su impronta en arcilla húmeda. Ya pasando más a las evidencias conocidas para cordelería y estería a nivel directo, lo he intentado sintetizar siguiendo un orden cronológico. Para el continente europeo, la evidencia más antigua de tecnología de fibra hasta ahora se encuentra en el yacimiento de Abri-Dumaras, en Francia, donde se ha encontrado un resto de cuerda torsionada hacia la izquierda y formada por tres cordeles. Y este fragmento de cuerda está elaborado con fibras de corteza y se encuentra alrededor de una herramienta de piedra, la cual se adscribe a una producción neandertal y seguramente vinculada a una funcionalidad de acceso a este abrigo. Se podrían citar otro tipo de evidencias, pero para cronologías paleolíticas se conocen tres fragmentos torsionados hacia la izquierda producidos por fibras de monocotiledóneas en el yacimiento de Onjalo II en Israel, o el resto de cuerda torsionada a la derecha de Cueva de Lascaux en Francia, donde esta cuerda estuvo producida por tres cordeles y con fibras librianas. Y ya en el continente americano y para cronologías paleolíticas se conoce un gran número de restos de cuerda y cestería que provienen de la Great Basin en Oregón, Nevada y Utah, donde en cestería se detecta la técnica del tejido, también del atado y del espiral. Al centro y sur de América se detectan otros ejemplos, como las 55 piezas de cuerda provenientes de la cueva del guitarrero en Perú, o los 33 restos de cuerda de Monteverde en Chile. El resto de cestería documentado como el más antiguo recuperado en Estados Unidos se encuentra en el Meadowcroft de Rocky Shelter en Washington como un posible fragmento de cesto tejido. Debido a las circunstancias ambientales que se dan en el próximo Oriente, como son las condiciones de sequedad constante, ha sido posible documentar ejemplos precerámicos de objetos vegetales, como en el caso de Cueva Shanidar en Irak, o fragmentos de esteras carbonizadas en Jericó. También preservado por sequedad, se ha documentado el resto del cesto tejido más antiguo recuperado hasta la fecha en la cueva de Murabat, en Israel. Se tiene en pantalla a la izquierda. También para Próximo Oriente se tiene el número más elevado de restos de cordelería de todo el viejo mundo neolítico conocido. Son ejemplos los restos de cuerda de Jericó, de Nahal Gemar en Israel, de Sataloyu en Turquía, o de Tel Jalula en Siria, donde estos yacimientos también se constatan restos de cestería. La técnica de cestería cosida es la que mayormente se documenta para los ejemplos conocidos en el Próximo Oriente. También para cronologías
cronologías neolíticas y neolíticas documentadas para cuerda, hechas de fibras de tilo, al continente europeo. Podrían nombrar Fries Arc 4 en Alemania, con fragmentos de cuerda y red trenzada, o en Antrea, en Finlandia, donde se conoce una red hecha con fibras liberales de sauce, usando la técnica de torsión hacia la derecha. Ya para esta cronología, los restos más antiguos se encuentran en la cueva de Chertobyl-Rota en Rusia, donde de forma cronizada se documentan cuerdas torsionadas hacia la derecha, utilizando hojas probablemente de calix. Y para el neolítico europeo, se podría mencionar cuerdas y restos cesteros provenientes del yacimiento de la Marmota en Roma, o sin lugar a dudas, los restos provenientes de yacimientos lacustres del área circunalpina, como serían Arbon-Blanche en Suiza, donde se han encontrado cuerdas y cestería de fibras de tilo, y otros yacimientos alrededor del lago Faficon, donde se documentan restos de cordeles y cuerdas producidas por torsión derecha y las de fibras librianas de tilo. También para esta zona alpina se documentan los pocos ejemplos conocidos de cuerda para arco, como en Suiza, en Schinedog, con cuerda torcida hacia la derecha, hecha de tendones animales o de restos de cuerdas torcidas hacia la derecha, hechas posiblemente de fibras liberadas de tilo, redes y cordeles entre la indumentaria encontrada para Oggi en Thyssenhoek, en Italia, donde se cree que la cuerda encontrada se trataría de una cuerda para arco de unos 2 metros de longitud. Por lo que respecta a las evidencias en la península ibérica, los restos de cuerda más antiguos conocidos se encuentran en cuevas de Santa Mayra, en Alicante, donde se constatan fragmentos carbonizados de cuerda trenzada con 3 cordeles y una fibra pequeña sin torsión, todos realizados sobre lo que se piensa que serían fibras de esparto. De cronología neolítica cabe destacar el conjunto encontrado en Cueva de los Murciélagos, en Granada, con cuerdas torcidas a izquierda y producidas mediante fibras de esparto, así como un conjunto cestero en adscripción a las técnicas conocidas del tejido, del cordado y de la espiral cosida en cestería, y también realizadas en esparto. Para cronologías más tempranas y del mismo material, se podrían citar restos de conjuntos cordeleros y cesteros como los provenientes de Villa Filomena en Castellón, de Cerro de la Virgen en Granada, de Ifré en Almería o las Angosturas en Granada. Y también se conocen restos cesteros provenientes de Los Millares en Almería o el fragmento de un posible cesto atado de cabeza redondo en Alicante. Pero pocos ejemplos se conocen a nivel estatal y balear de cuerdas y cestería realizadas sin usar precisamente el esparto. A modo de ejemplo, podemos citar el conjunto de covas de Alfén, que se basa en una cuerda pequeña torsionada hacia la izquierda, hecha de monocotiledonia, así como los fragmentos cesteros carbonizados que se elaboraron con fibras de ciperáceas, probablemente de juncias, y documentadas como la técnica de espiral cosida, donde se constata para este tipo de restos una función de revestimiento de silo y de almacenaje de alimento. Muy importantes también para su cronología y por su estado de conservación es el conjunto de cuerdas y cestería de la Draga, en Bañolas, aquí en Girona, donde se han detectado cuerdas torcidas tanto a izquierda como a derecha, entre ellas una soga, una cuerda envuelta en sí misma de casi 2 metros, hecha de cuerda de dos componentes, de dos cordeles, una cuerda trenzada y un nudo, todo realizado sobre fibras de tilo y de ortiga. Entre este conjunto está la existencia de lianas sin procesar, así como este objeto de una cuerda envuelta en sí misma y que se cree que tendría una longitud de unos 2 metros y se piensa que sería un uso curado una cuerda para arco.
Con respecto a los restos esteros en este mismo yacimiento, ha sido posible documentar hasta 8 cestos individualizados, todos adscritos a la técnica de la cestería cosida y realizados con fibras de monocotiledóneas y de fibras liberianas de tilo. También, diferentes al uso del esparto, se podría mencionar la pequeña cuerda proveniente del oficio en Almería, también torsionada a la derecha y realizada en lino, o el voluminoso conjunto de covas de cova de Aspas en Mallorca, Ferrerías, donde se documentó cuerda torsionada a izquierda y derecha, así como sogas, trenzas, nudos, etcétera, con un gran nivel de conservación, como los restos mencionados para la draga, realizada seguramente con materia vegetal local, como sería el palmito. Esta función para cordelería de cova de Aspas sería relacionada con la gestión de fardos funerarios en esta cueva sepulcral. Este conjunto de evidencias, esta información ha sido volcada en tablas de síntesis tanto para cordelería como para cestería, imposibles de sintetizar en esta presentación, pero sí que me he permitido hacer una pequeña muestra para evidencias directas de cordelería, que las tienen en pantalla, ordenadas cronológicamente según su categoría o zona conocida. También para restos indirectos de cestería, ¿no? Una pequeña muestra donde se han ordenado por tipología de evidencia indirecta, como se ha mencionado, ¿no? Con el desgaste en uso en herramientas de procesado vegetal, en arte parietal o en impresiones en materiales blandos inorgánicos conocidos para Europa, Norteamérica, Próximo Oriente y ya para continuación en Península Ibérica. En síntesis, en conclusión, tanto para restos de cordelería y para restos de cestería, se constata entonces la antigüedad de su producción ya en cronologías paleolíticas, con un mayor número de restos conocidos para el Próximo Oriente y, sin duda, gracias a las condiciones de preservación orgánicas que en esa zona se presentan, que serían más óptimas dado su alto grado de aridez para la conservación de este tipo de restos. También se constata una gran dispersión geográfica de los restos conocidos, siendo mayor el vacío conocido a nivel geográfico y cronológico para estos restos en la península ibérica y en las Baleares. Por lo que respecta al uso de especies vegetales, estas difieren según la zona. Para cordelería y cestería se da un uso de fibras liberianas de tilo, de fibras de lino o de ortiga en Europa y el nordeste peninsular, así como también herbáceas, monocotiledóneas, fibras liberianas para Próximo Oriente, que difieren en tipología vegetal para la gran mayoría de restos conocidos de la península ibérica y Baleares, que sería el esparto, materia vegetal usado en el sur y levante mediterráneo. Cabe destacar que esta tipología vegetal, esta constatación de tipología vegetal, se marca, como se ha dicho, en su marco geográfico y obviamente difiere dado su nivel de conservación, seguramente mayor conservados en el sur y levante peninsular, dada su mayor aridez, que sería en el nordeste peninsular, donde los yacimientos que se han podido estudiar o conocer, se da una conservación de materiales a nivel anaeróbico o de sequedad de estos elementos. Por último, respecto a la tecnología de producción documentada, en cordelería, la técnica de torsión se documenta como la más arcaica y también con un mayor número de restos. Y se documenta en este mismo tipo de tecnología múltiples variantes en restos europeos del Próximo Oriente y asiáticos. Por lo que respecta a cestería, la técnica detectada difiere, se ha encontrado que difiere entre evidencias indirectas y directas. Así pues, en restos indirectos
se detecta que la cestería atada sería la mayormente documentada en Europa y en cambio la espiral cosida sería la que se documenta para la península ibérica, mientras que para los restos directos la cestería tejida es la que se documenta mayormente en restos americanos, pero sigue siendo la cestería en espiral cosida la que se constata en restos del Próximo Oriente, en Europa y en península ibérica. Me gustaría concluir mi presentación, que ha sido, repito, una síntesis y una concentración de muchos de los restos conocidos a nivel global, imposibles de mencionar todos en esta presentación, pero sí que me gustaría pues, concluir que este repaso ha sido una presentación, un estado de la cuestión de los restos evidentes de cordelería y cestería conocidos a nivel directo e indirecto, con una voluntad de acercarnos a este tipo de objetos todos los puntos de vista, desde todas las evidencias que se puedan conocer y que nos puedan dar información a su conocimiento, ¿no? En el análisis de los datos que aquí se ha obtenido, entonces nos corrobora que estos estudios realizados para cada conjunto distan mucho del otro según la ubicación geográfica, según la tipología de materia primera alcance, según estilismos o según estudios basados en decoraciones, ¿no? Además, se realiza la necesidad, entonces, vista amplios estudios poco sistemáticos, se reafirma entonces la necesidad de hacer un análisis más sistémico, más global de estos restos vegetales que permita una analítica holística, una analítica global de estos artefactos vegetales para poder sentar las bases de una metodología más sistematizada que implique incorporar datos no solamente arqueológicos de conocimiento de estos objetos, sino también etnográficos, históricos y los que provienen de la memoria oral que son y me han sido tan necesarios para el pleno entendimiento de unas tecnologías tan arcaicas como las que aquí se ha presentado. Nada más, espero que esta presentación haya sido de ayuda para mostrar un marco contextual por el cual poder tener un conocimiento de evidencias directas e indirectas. Y solamente me falta volver a decir gracias y a todo el conjunto, a todo el equipo de este tercer seminario de arqueología experimental y dar el turno de palabra a sus organizadores por si tienen algún tipo de pregunta. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Sí. Perfecto, te vemos bien. Si puedes descompartir la pantalla, estamos esperando si desde el chat vamos a recibir alguna pregunta. En todo caso, para avanzarme, primero, muchas gracias por la presentación. Este repaso sintetiza una investigación ardua durante mucho tiempo de material bibliográfico, pero también arqueológico, que nos ha permitido tener una visión general de lo que es la cestería y la cordelería en la prehistoria, no solo suscrita a la península ibérica, sino a otros contextos geográficos. Yo puedo avanzarme con una pregunta, Susana, si te parece bien. Conozco un poco tu trabajo desde hace unos años y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo has llegado a tener, a generar un expertise, un conocimiento de las técnicas de análisis de los restos de cordería y de cestería? Y si existe en el Estado o en otro lugar o en Europa, algún lugar donde la gente se pueda formar. Muchas gracias.
Gracias, Tony. ¿Cómo he entendido, de cómo he llegado a tener el conocimiento de estas tecnologías vegetales? Sobre todo, y siendo sincera, partiendo de datos etnográficos, de datos históricos y sobre todo de los propios artesanos, de la propia artesanía que por desgracia se está perdiendo. Quedan pocos oficios dedicados a la cordelería y pocos cesteros. Y con estas personas con las que he podido trabajar, ha sido donde me he dado cuenta de las técnicas, ¿no? de las técnicas cordeleras y cesteras llevadas a la práctica. Quizá mi problemática fue que empecé el conocimiento de estos objetos a través de leer, de lectura, de saber o de conocer las metodologías utilizadas para su estudio con autores como Harley por lo que respecta a cordelería o a De Basio por cestería, por mencionar solo algunos. Conocí nomenclaturas, conocí tecnologías. Y como he mencionado, ¿no? Donde me di cuenta de cómo llegar a un conocimiento más específico fue intentando relacionar el conocimiento obtenido desde el estudio de la bibliografía especializada, llevándolo a un estudio más práctico de las técnicas cesteras y cordeleras que hoy en día se conocen, ¿no? Me he dado cuenta con esta relación de que no se parece, tiene su base tecnológica a los estudios que he mencionado, ¿no? O las técnicas que se han mencionado, tienen su base a nivel de conocimiento de técnica, pero llevados a la actualidad, su dispersión, su amplitud tecnológica es tal que se tendría que hacer un estudio específico para cada tipología, por ejemplo, cestera, ya sea atada, ya sea de espiral cosida o tejida, que nos llevaría otra tesis para cada tipología cestera. Gracias, Susana. Te pediría si puedes ser un poco concreta con las respuestas, porque ahora veo que tenemos bastantes preguntas y tienen mucho interés sobre tu comunicación. Hay una persona que no ha podido ver lo que está compartido. La presentación está grabada, estará colgada dentro de las plataformas del Museo de Arqueología de Cataluña en un tiempo. Nos preguntan, no puedo ver exactamente quién lo pregunta, pero ¿en qué zona de la península el esparto se deja de utilizar en la prehistoria? ¿Has podido comprobar en qué zona se utiliza el esparto y si existe un límite geográfico donde se deja de utilizar? Este límite se ve sesgado, como he dicho, por su conservación y a nivel de estudio, a nivel de documentación de estos restos. El esparto se usa básicamente en el sur peninsular y parte del levante mediterráneo. Y quizá donde podríamos ponerle una frontera con todas sus etiquetas sería en el nordeste peninsular, donde por proximidad y también por conservación se utiliza otro tipo de resto, como serían las fibras liberianas, cortezas, especies herbáceas como juncias o eneas o otro tipo de especies vegetales más ubicadas en humedales, ¿no? Cabe también destacar los restos estudiados en Baleares, donde una vez más se constata el uso de la especie que se encuentra localmente y por proximidad al yacimiento, como hemos dicho, como el palmito, ¿no? Muchas gracias, Su. Hay una pregunta que le dice que, de pera cortada, dice, buenos días, ¿considera que la cuerda supone una revolución del mismo nivel que la piedra, como afirma E. Barber? Perdón, perdón.
Nos pregunta si consideras que el uso de la cuerda, yo creo que en el sentido más amplio de las fibras vegetales para hacer diferentes tipos de herramientas, puede estar al mismo nivel que el uso, por ejemplo, de los utensilios realizados en piedra. ¿Al mismo nivel entiendo de estudio, al mismo nivel tecnológico? Yo entiendo los utensilios realizados en fibras vegetales son escasos o muy escasos en la prehistoria, pero no porque sean escasos o no existen. Yo creo que va un poco por este ajá, nivel. Ajá. Sí, y además es un tema muy, muy interesante de nombrar, porque no me ha dado suficiente tiempo para desarrollar esta idea, pero sí, de hecho, hay autores que apuntan precisamente al concepto de revolución vegetal, en cuanto a que este tipo de objetos vegetales estarían en la misma línea, en la misma importancia que la tecnología lítica o que otro tipo de objetos, que desgraciadamente, como se ha dicho, no en el registro arqueológico no se conservan, pero no por eso dejan de tener su importancia. He empezado mi presentación diciendo que este tipo de objetos, con todas sus variedades funcionales y tipológicas, cubrirían amplias necesidades de supervivencia, las cubren todas. Se ha mencionado desde el habitaje, desde la gestión de los recursos vinculados, por ejemplo, a utensilios o adquisición de alimentos. Por lo tanto, sí, mi respuesta es que sí, que se tendría la misma importancia que el resto. Vale, tenemos muchas preguntas. Igual, como nos hemos demorado un poco al inicio y tenemos un descanso bastante, bastante amplio, si te parece bien, Susana, vamos a realizar un par o tres de preguntas más. Y si las contestas son breves, pues mucho mejor. Gracias. Aquí, Mariona Valdeperas, que no veo muy bien el nombre, lo siento si no lo digo bien. Dice, por lo que comentas en Oído Mulins, las restas ya no son de Esparto, pero me parece haber entendido que en Castelló sí. ¿Es así? En Castellón hay algunos restos documentados que sí, que se sí, se habrían documentado restos de Esparto, pero no todos. Exacto, en Ulldemolins sí habrían especies más vinculadas a herbáceas como las juncias y diferentes al Esparto. De acuerdo. Otra pregunta, Valeria Castellet nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cuál sería tu opinión sobre la primera técnica de cestería de la que hay documentación? ¿La del espiral cosido? Y después, otra pregunta, aprovecho para hacer dos preguntas. Una pregunta técnica, ¿por alguna razón? No, ya está, esto es la técnica que ya le he contestado, lo siento. En relación a la primera técnica de cestería, ¿cuál es tu opinión en base a tus estudios? ¿Cuál es la primera? Mi opinión en base a esta tecnología, que está documentada como una de las más arcaicas, si no la más arcaica a nivel europeo, con evidencia directa, es que es una técnica que permite permite la producción de un amplio tipo de artefactos. Es una técnica muy versátil, técnica que se puede producir con muchos elementos, con gran variedad de elementos. Por ejemplo, los que yo he podido documentar en mis estudios han sido tramas hechas de haces de fibras, pero podrían haberse hecho con varitas de diferentes materiales más semiflexibles o menos flexibles, así como sus puntadas, ¿no? Es una técnica, también he dicho, que versátil porque dentro de esta propia técnica se permite una amplísima variedad de tipologías de puntada, donde recae la importancia de poder discernir diferentes tipologías de funcionalidades. Una espiral más cerrada, con puntadas entrelazadas o travesadas, nos permiten elementos densos, con elementos pesados, seguramente relacionados con utilidades de almacenaje, etcétera, ¿no? En cambio, espirales que se pueden producir de forma más abierta, con puntadas no tan seguidas, no entrelazadas,
se pueden producir entonces objetos más, más ligeros, seguramente relacionados con funciones de transporte, movilidad, etcétera, con amplia variedad de funciones. Tony, no te escucho. Sí, era cortada, que te había hecho una pregunta anteriormente en relación al uso de la cuerda y los útiles. Yo creo que ya la has contestado. Se refería a la relevancia histórica y creo que has contestado. Xavier Terradas hace una pregunta que me parece muy pertinente, es si en el trabajo de tu tesis doctoral te has aproximado a artesanos para poder observar pues, las técnicas, evidentemente, para hacer una formación muy directa, ¿no? Y pregunta si utilizan algún útil que pueda recordar algún instrumental prehistórico. Y sí. Ya te pongo una coletilla yo, con la de Xavier Terradas, si tú has reconocido por el conocimiento que tienes de los yacimientos, por ejemplo, la draga, si hay algunos elementos que podríamos relacionarnos directamente con el trabajo de cestería o cordería. Sí, muy pertinente porque de verdad que es el apartado de mi estudio que más me ha aportado en todos los aspectos. De aquí también quiero agradecer a Ana Oms, que ha sido una de las artesanas cesteras que más me ha ayudado en todo mi conocimiento técnico y que forma parte de este congreso. Obviamente, el trabajo con artesanos me ha permitido valorar que ciertos objetos conocidos por estos yacimientos estudiados podrían tener relación por su parecido físico a diferentes herramientas que cesteros y corderos utilizan, que no muchos, como por ejemplo serían punzones de hueso, herramientas como agujas, punzones básicamente, también pintas, perdón, no me salía la palabra. Gradinas. Las gradinas también, por ejemplo. Son diferentes herramientas. También salió en la draga, me acuerdo, un pequeño fragmento de hueso con algún agujero. Podría tener relación directamente con la tecnología vegetal. Ya no por mencionar, como se ha dicho, cierta macroecología que seguramente serviría por el raspado vegetal para poder trabajar para poder trabajar fibras vegetales para su confección. Básicamente punzones, agujas para poder separar las haces vegetales para la confección de cestería o para la producción de cordelería. Muy bien, y te vamos a hacer la última pregunta que la realiza Carmen Machado. Con respecto a la pregunta, ¿en qué zona se dejó de utilizar el esparto? Yo creo que no has dejado... Dice, me parece que haber escuchado a Susana que respondió que es sobre todo el nordeste de la península. Yo creo que no has dicho que se ha dejado, es que no se ha utilizado. Y dijo que se utilizaron, por ejemplo, las cortezas. Y si puedes, nos puedes explicar qué cortezas son. Las cortezas que se han detectado a nivel arqueológico provienen sobre todo del Tilo. Son cortezas seguramente tratadas. A nivel arqueológico se tiene que acabar de determinar porque el procesado vegetal puede ser que deje alguna diferencia anatómica visible a nivel microscópico, pero son básicamente cortezas obtenidas del tilo, seguramente a través de dos técnicas, como son el amarado en agua, o sea, dejar estas cortezas en agua o corriente o estancada para poder hacer que las pectinas, que los residuos vegetales se desprendan y así poder coger las cortezas internas, pero también se han detectado cortezas de sauce. Y a nivel artesanal, hoy en día, son cortezas largamente utilizadas. Muy bien. Susana, ¿nos dejas hacer una última pregunta? Que es muy breve. No le podemos decir a Paloma Vidal... nos pregunta si las herramientas que etnográficamente tú has documentado siempre son... No, hola, ¿son siempre de hueso? Entiendo que las herramientas arqueológicas son de hueso, porque de madera podríamos hablar si hay alguna que está relacionada.
y si etnográficamente se han documentado herramientas relacionadas con el trabajo de cestería o de cordelería de madera. Y esta sería la última pregunta. De madera, en el contexto arqueológico, si se conocen, no puedo nombrar, ahora mismo no las recuerdo, pero a nivel artesanal sí. He conocido por estudios etnográficos, no de forma directa, elementos que utilizaban el bambú o algún tipo de madera dura que la echan forma de punzón para poder trabajar con la separación de hilos vegetales o con las haces vegetales en confección de cestería. No sé si he respuesto a la pregunta. Sí, sí. Igual también algunos elementos que se han utilizado de forma tradicional, como el bastón córcega. También, sí, es verdad. Podría, ¿no? O herramientas de este tipo. Este es bastón, sí. ¿No? Sí. En todo caso, Susana, muchísimas gracias por hacer esta introducción, esta ponencia inaugural del tercer seminario de arqueología experimental. No, a mí personalmente me ha parecido una introducción para alguien que no sepa sobre estas cuestiones. Yo creo que es una fantástica introducción para introducirse sobre las producciones de cordería y de cestería. Y nada más, en todo caso, decir que ahora vamos a hacer un descanso. Hemos alargado un poco más la comunicación de Susana porque se lo merecía, evidentemente, y ahora vamos a tener un descanso hasta las 12 del mediodía. Iniciaremos la comunicación, que será moderada por Xavier Terradas, por el doctor Emili Aura. Muchísimas gracias y hasta pronto.